El barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá es uno de los más antiguos que aún sigue en pie. No solo es reconocido por el desarrollo que ha sufrido año tras año, sino también por albergar un lugar donde todo un país cobra vida, el Cementerio Central. En el Cementerio Central, la memoria política y social se revive en cada una de sus tumbas. La fe y la devoción abundan en cada rincón y en las personas que lo frecuentan. Desde grandes riquezas hasta que nada falte de comer son las más grandes peticiones de los creyentes. Es por eso que muchas personas se conectan con el más allá, haciendo de una creencia popular una realidad. A diario, el Cementerio Central recibe visitas de personas fieles a los mitos, historias y leyendas que allí se esconden. Se puede apreciar la calidad artística de los detalles simbólicos en cada una de las tumbas y mausoleos, como firmas, frases y características arquitectónicas que reflejan lo que significó para todo un país esa persona que ahora hace parte de la vida después de la muerte. No hay prejuicios ni esperanza, ni aún para nombres reconocidos, aunque igualmente siguen siendo personajes que marcaron la historia y que hoy siguen dando de qué hablar. Con historias que causan una extraña sensación, el mítico Cementerio Central funciona desde el año 1836. En el día, el cementerio es uno, pero en la noche es una experiencia totalmente diferente. Militares, próceres y reconocidos nombres que hacen parte de la historia colombiana. Escalofríos es lo que más transmite este lugar, más aún en la noche. La gente viene a visitar las tumbas de diferentes personalidades, pero también hay historias de la gente que pide por trabajo y salud. Uno de los monumentos más visitados es el de dos gemelas, que en el siglo pasado murieron lenta y dolorosamente quemadas en su propia casa, y hasta el día de hoy la gente pide por sus almas porque desde el otro mundo ellas cumplen milagros. La gente dice que ellas murieron quemaditas. Una murió un día y la otra murió al otro día. La gente les tiene mucha fe, vienen porque ella dice la gente que ella les hace milagros a los niños que están enfermos y vienen a pedirle muchas cosas. Les traen muñequitos, juguetes, dulces, chocolatinas, toda esa cuestión, todo eso viene, pero es mucha la cantidad de gente que viene aquí a visitarlas a ellas y a traerles flores y hacerles ofrendas por los milagros realizados. Y la gente dice que ellas sanan a los niños y que vienen, por eso viene la gente que tiene niños enfermos o así, ellos vienen a visitarlos. También se puede encontrar el sepulcro de un hombre quien es conocido por ser quien trajo la primera cerveza al país. A diario, las personas le traen flores, puesto que creen que él concede trabajo y bienes económicos. Según ellos, el secreto es hablarle al oído, ya que él los puede oír y entender. En la tumba de Julio Garavito, más conocido por ser el personaje en los billetes de 20 mil pesos, es normal ver ladrones, prostitutas y gente del bajo mundo, además de poca gente relativamente normal, realizando oraciones por sus trabajos y seguridad en los mismos sin inconveniente alguno. Lo extraño del caso es que, según ellos, el secreto tras ello es el hecho de hacerlo mientras se frota un billete de 20 mil pesos sobre su tumba. Sin embargo, quienes aquí trabajan también cuentan sobre algunos sustos que se han llevado con las almas de miles de bogotanos que aún rondan en el Cementerio Central. Sin mucho más que decir, muchas personas temen acercarse al lugar, puesto que piensan jamás volverán a ver la luz del día. Sin embargo, los vigilantes de este escalofriante lugar dicen que no hay que temer a los muertos sino a los vivos, aunque más allá de lo que normalmente en un cementerio se puede observar. Las cosas aquí llegan a otro nivel. La noche es bastante, se siente mucho el frío, claro. Yo creo que más aquí adentro en el cementerio que en el resto de la ciudad se siente más el frío. Y el temor es, pues sí, que la gente teme que de las almas se levantan, que eso, que caminan, pues eso en realidad sí es normal que las almas caminen por ahí o se levanten a hacer algún recorrido. Un susto, pero pues no es normal así, por ejemplo, ruidos se escuchan y esa cuestión, pero pues ya uno se va acostumbrando. Hay compañeros que se les miden hacer el recorrido, como hay compañeros a los que
No vienen al cementerio a hacer el trabajo de guarda porque no se sienten capacitados. Y más aún allá de lo que cualquier persona podría ver allí, lo estremecedor viene de los mismos ojos que han sido testigos de hechos que simplemente no tienen explicación. Digamos que los pasos así que pasan por allá alrededor de las andanitas, y por ejemplo, como el perro que ustedes están mirando en la pantalla, cuando él empieza a aullar, el aullido de los perros, ustedes mismos los han escuchado, pero cuando ellos ven, digamos, algún alma, algún espíritu, algo así, entonces ellos les cambian como si alguien estuviera llorando hacia los perros. Entonces cuando ellos detectan algo así, nosotros ya sabemos que está pasando alguien por ahí. No es una persona, algo así, es un alma. Lo encuentro la mamá y la mamá, porque también es devota a las almas. Al ingresar al cementerio por un lado del gallinero, vio una señora que caminaba, vestida de blanco. Ella se quedó totalmente paralizada y ella pues no podía ni hablar. Entonces cuando el guarda se dio de cuenta, le dijo: señora, por favor no moleste a mi mamá. Y es que el alma se había desaparecido totalmente. La señora no quiso volver a ingresar. Tras un largo recorrido junto a quienes han sido, si así se puede decir, testigos, poco a poco los escalofríos fueron aumentando con las historias que ellos nos cuentan. Y es que estas historias van más allá de lo paranormal, algo más psicótico, quizá enfermo o connotablemente extraño. Un muy claro ejemplo de ello es un suceso ocurrido hace solo un par de años atrás en uno de los lugares más conocidos del cementerio, el Caracol. Más allá de ser conocido por ser una catacumba con bastantes metros de profundidad y por contener por niveles, a manera de pisos, una gran cantidad de cadáveres como un lugar tenebroso, puesto que alberga energías muy fuertes. A los pocos segundos de estar allí, es inevitable sentirse presionado e incómodo a pesar de que se trata de un lugar relativamente amplio. No es para nada recomendable para la gente claustrofóbica, y es que allí literalmente se siente una presión muy fuerte en todo el cuerpo. Es como si lentamente te sintieras ahogado. Pero eso no es lo peor. Luego de revisar el lugar, son más que notorias una cantidad de sustancias bastante extrañas que, si bien podrían no ser nada malo, pero sí asqueroso y extraño. Justo después de salir, el hombre encargado de darnos el recorrido nos contó que todas esas manchas que vimos en el piso y las paredes son nada más ni nada menos que sangre humana. Sangre de una mujer que fue golpeada, violada y descuartizada, por lo que obviamente a las pocas horas las personas que entraron allí para visitar a algún ser querido, lo único que encontraron fueron las distintas partes del cuerpo dispersas en todo lado. Sus extremidades y cuerpo en general brutalmente destrozados en el mismo lugar en el que habíamos pisado apenas unos instantes. Investigaciones paranormales también han revelado escalofriantes hallazgos como una psicofonía grabada en este lugar, de lo que muchos afirman parece tratarse del mismísimo infierno. También se encuentran innumerables historias sobre hallazgos de objetos que, sin más que decir, hacen una referencia automática a que en el cementerio central se han realizado actos de brujería y ritos satánicos. Y es que, al ser un lugar tan grande, la seguridad no es suficiente, puesto que, según quienes de ellos saben, es el plan de cada día en el cementerio central. Ya es considerado como algo normal, aunque sus empleados no estén autorizados para dar mucha información. Esto es lo que se sabe, tan solo un poco de lo que quién sabe oculta en las grandes, gruesas paredes del cementerio central. A pesar de ello, sigue siendo un lugar con una riqueza artística y visual impresionante, desde sus majestuosos monumentos hasta su diseño en general. Los hachazos, los profanos, los paliacos.
Todo ello, desde cualquier punto de vista, sigue siendo una espectacular obra de arte y un lugar que siempre te dejará con ganas de volver a visitar. Eso sí, depende de ti.